Decirles que nosotros en el Partido del Trabajo, efectivamente, va siglado el municipio aquí como PT, y estamos en este proceso donde vamos a escuchar a todos los compañeros, incluso compañeras, que se acerquen al PT, porque nosotros somos un partido muy institucional donde estamos abiertos al diálogo, abiertos a escuchar a las y los compañeros que tengan el interés de participar. Y bueno, decirles que el Partido del Trabajo, con la Comisión de Elecciones y la Comisión Coordinadora Estatal del PT, van a hacer el trabajo donde van a ver los perfiles de cada uno de los compañeros que estén registrados también en el Partido del Trabajo. Ellos se encargarán de hacer el proceso de selección para que podamos tener un buen candidato o candidata representativo para el municipio. Y efectivamente, dentro del convenio de coalición que se firmó hace unos días con nuestro hermano partido Morena, al PT le siglan Zacapuaxtla. Para nosotros es una gran responsabilidad representar Zacapuaxtla como Partido del Trabajo, porque hay que hacer mucho más actividades. Estamos ahorita en un proceso precisamente de consolidar la unidad entre los dos partidos. Para nosotros, el hecho de estar aquí es decirles que en el PT estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos a que todas las propuestas que se han sumado y que se han registrado, no solamente en Morena, sino en el Partido del Trabajo, se puedan medir. Aquí se trata de salir con un candidato o candidata de unidad, porque también decirles que para nosotros el tema de la paridad es importante. Y bueno, el día de hoy venimos precisamente a conocer el trabajo que han venido realizando ustedes de la mano con el licenciado Margarito, para que tengamos nosotros como dirigencia estatal del PT realmente un panorama un poco más amplio de lo que se está haciendo aquí en Zacapuaxtla. Yo agradezco mucho a todos los integrantes del Partido del Trabajo que nos están dando esa oportunidad de poder sumarnos a su equipo de trabajo, a su equipo, porque sabemos que juntos podemos lograr hacer historia en nuestro municipio. Tenemos un gran reto. En el 2018 se logró ganar las 6 de 6 acá en Zacapuaxtla, desde presidente de la República hasta presidente municipal. Hoy tenemos también ese compromiso de refrendar esa confianza hacia la población, y nosotros vamos a estar trabajando en todas las trincheras del municipio para que nuestra población nuevamente le brinde la confianza a la izquierda, y estoy seguro que en el próximo gobierno no se les va a fallar a esas personas. Yo veo a personas con esa esperanza de trabajo, con esa esperanza de que se va a hacer un excelente equipo de trabajo, pero tengan esa confianza de que se va a lograr si trabajamos desde ahorita juntos. Si tenemos esa visión de que juntos podemos hacer el cambio en nuestro municipio. Y claro que sí, siempre y cuando nos brinde la oportunidad el Partido del Trabajo, nosotros nos vamos a sumar a reforzar la estructura, a hacerlo crecer como partido en este municipio, a sumarnos al trabajo de la compañera Yesenia, de Nadia, y cuenten con este equipo que hoy está aquí presentes para sumarse al plan de trabajo. En el Instituto Electoral del Estado ya no es PT o ya no es Morena. Ya somos un solo partido registrado ante la coalición y ante nuestro Estado. Y este partido se va a denominar Seguimos Haciendo Historia, conformado por dos. Pero ante las instancias electorales somos un solo partido. Seguimos haciendo historia y la vamos a seguir haciendo. Conformado por el Partido del Trabajo y por los compañeros de Morena. Mira, nosotros estamos haciendo un recorrido en todo el estado. Un servidor, el día de ayer estuve en la zona de Huauchinango, antier estuve en todo el distrito de Jicotepec, hoy nos toca estar en este distrito de Zacapuaxtla, lugar hermoso de la sierra. Y bueno, principalmente nosotros estamos en permanente comunicación con perfiles que puedan realmente tener
como característica sacar este proyecto adelante para seguir consolidando la cuarta transformación de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, pero también consolidando las políticas públicas de nuestro estado con el gobernador Luis Miguel Barbosa. A nosotros en Zacapuazla es de los 62 municipios que firmamos la coalición, seguimos haciendo historia. Esta coalición conformada por el Partido del Trabajo y por los compañeros de Morena ya se consolidó, ya se firmó y ya se presentó el convenio de coalición en las instancias electorales, y hoy ya podemos decirle que en el tema de Zacapuazla vamos como un solo partido en el municipio a contender con las fuerzas opositoras, pero también que esta coalición de seguimos haciendo historia va cada vez de forma contundente para volver otra vez a refrendar los municipios, los distritos, tanto locales como federales, que se fueron beneficiados en el 2018. La transformación, la gente y la sociedad está totalmente convencida que vamos por buen camino. Sí, mira, nosotros hemos tenido, por ejemplo, aquí se han analizado 3, 4, 5 compañeros perfiles que en su momento daremos a conocer. Nosotros queremos decirle que lo que el partido quiere, como lo mencioné en mi discurso, es sumar. El tema de restar, nos queda claro que la oposición va a traer un juego y no dudamos que nos quieran generar o meter algún gol que en este proyecto de comunicación permanente no lo van a conseguir. El día de hoy hubo una asamblea convocada por la estructura de la izquierda en nuestro municipio. Hoy tuvimos la fortuna de que estuviera nuestro dirigente estatal, Mariano Hernández, quien estuvo informando sobre todo las actividades que se van a desempeñar durante los próximos días. Se acerca ya un proceso y es muy importante que la población esté enterada de todo lo que se viene, y sobre todo ir conformando una estructura sólida, firme, que logre hacer que nuevamente la izquierda pueda seguir trabajando durante los próximos 3 años en nuestro municipio. Pues mira, comentarte, afortunadamente siempre ha habido esa comunicación, el buen diálogo con los compañeros, que aquí siempre hemos puesto por encima de todo el interés superior del país, del municipio, antes que un interés personal. Los demás compañeros entendieron ese mensaje y afortunadamente pues estaba trabajando sobre lo mismo. Ya hemos logrado dialogar con diversos sectores y lo mejor es que ya se están sumando al mejor proyecto. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa ahorita es que pueda seguir gobernando o se pueda seguir trabajando desde la izquierda en nuestro municipio. Sí, afortunadamente contamos con la presencia de la coordinadora distrital, Esther Martínez, de nuestro enlace municipal, Yesenia, y también de la otra compañera que se encarga de la coordinación municipal, Nadia. Todos ellos, pues, integrantes del Partido del Trabajo, quienes también han estado desde hace tiempo ya trabajando en la conformación de la estructura, del comité, del equipo, y pues hoy se suma un gran sector de la población para poder contribuir a que ese partido siga creciendo y sobre todo pues que se siga abonando al proyecto de la cuarta transformación aquí en nuestro municipio. Sí, claro, ya lo dijo hace rato el dirigente. Hoy continuamos con ese trabajo. Siempre hemos sido hermanados los partidos de Morena, PT, y lo mejor es que vamos a salir juntos en este próximo proceso electoral. El eslogan será: juntos seguiremos haciendo historia, y lo más importante es que las personas que están acá en su totalidad coinciden con esa ideología. Aquí no se trata de partidos políticos, se trata de sumar para que se pueda hacer realidad la cuarta transformación en los próximos 3 años acá en la región de Zacapuaxtla.